y su voz es noticia. NN, nuestras noticias. Buenas tardes, amigo Armando. Le agradezco, ¿verdad?, el espacio que me dan esta tarde. Mi nombre es Rogelio Valencia, aquí de la calle Constitución de la colonia Caparroso del municipio de Centla. Sí, ya tiene un buen tiempo que venimos solicitando el apoyo a las autoridades municipales, principalmente a nuestra presidenta municipal, la maestra Lluvia Salas López, porque tenemos un problema con la red eléctrica, iniciando con el transformador que ha tenido múltiples problemas, constantes reparaciones, y pues ya como sabemos la situación económica está bastante grave, pues ya no podemos darle mantenimiento a ese transformador, pero hace una semana ya se quemó por completo. Así que hemos acudido a la ayuda, a pedirle la ayuda a la presidenta, pero hasta este momento pues no nos ha proporcionado la ayuda que le hemos estado requiriendo. Tiene más de 4 años que lo hemos venido reparando en múltiples ocasiones, gastando hasta de 15,000 pesos, solamente con el apoyo de las 80 familias aproximadamente. Nuestros postes están demasiado, ya tienen mucha antigüedad, más de 45 años tiene esta red de energía eléctrica, y por eso en su momento nosotros le pedimos a las autoridades, ¿verdad? De hecho ya vinieron a hacer un levantamiento el año pasado, se metió una solicitud con fecha 21 de julio del año pasado, pero hasta ese momento pues no tenemos la respuesta favorable. Ya prácticamente va a ser un año de ese levantamiento, por lo que nos dice. Así es, amigo. Nosotros estamos en la mejor disposición de que podamos recibir la ayuda de la presidenta o de la autoridad correspondiente, porque si aquí la presidenta, pues hasta este momento le hemos estado esperando, pero pues si no, vamos a tener que tomar otras medidas. Pero si el gobierno del estado nos puede apoyar, la autoridad que guste, ¿verdad?, apoyarnos, y nosotros estamos dispuestos a poner de nuestra parte igual. Aquí específicamente le recuerdo que es la calle Constitución de la colonia Caparroso, pues las personas, ¿verdad?, están muy afectadas realmente, pues por el calor intenso no se puede dormir en la noche, y como le comentaba, ¿verdad?, las personas grandes, los niños, los que están enfermos. Entonces es una situación desesperante por el cual es muy probablemente que la comunidad tome esa iniciativa, ¿verdad?, de poder y bloquear la carretera federal.